Al cierre, aquí me están remitiendo uno de nuestros colaboradores. Oh, 14 de marzo, eso hace muy pocos días, esta misma semana, es una orden, una comunicación firmada por el nada menos que el ministro, oígalo bien, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, que es el ministro de Defensa de la República Dominicana, dice, del ministro de Defensa al secretario de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Remisión, o sea, remitiendo, enviando el acto de intimación y advertencia para ejecución de la sentencia 0030-4-2021 de fecha 12 de octubre de 2021, dictada por la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, que ordena el reintegro del coronel Pedro Julio Goico Guerrero, Pepe Goico, el pago de salarios caídos y la devolución a su estado natural. Entonces, ¿gobierna Luis Abinader o gobierna Hipólito Mejía? Es más, yo me voy. Vamos a dejar esto para mañana. ¿Gobierna Luis Abinader o gobierna gobierna Hipólito Mejía? No más palabras por hoy. Dios mediante, mañana. Ah, qué cosa que cae mal, ¿eh? Qué cosa que cae mal ver la realidad que hemos venido diciendo día tras día de quién realmente gobierna en República Dominicana. Acaban de verlo o escucharlo, ¿verdad? Lo pueden buscar en las redes o más adelante en nuestra programación. ¿Qué país? ¿Qué país, amables televidentes? ¿Qué futuro y qué presente inmediato nos espera? Les invito a permanecer en sintonía con nosotros. Si Dios me lo permite, a las 8:55 de esta noche, regreso, Dios mediante, reitero, con la opinión de Carlos Benoit. También, Dios mediante, este programa se reemite, pregrabado, en diferido a las 6:30 de la tarde y mañana, siempre con la gracia de Dios, retorno a las 12:05 de la tarde con Dígame Usted. Aquí en Luna TV, Canal 53, que en este 2022 obsequia nada menos que 12 televisores de 53 pulgadas, tecnología 4K a todos nuestros amables televidentes. Como de costumbre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.